Bien, yo iré por el frente y ustedes por atrás. ¿Y qué debo hacer yo? ¿También les gustan los baños de burbujas? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Oigan, son los caballeros de la limpieza. ¿No les lancé una maldición? Bueno, no importa. Encierra a los Crotley. Arrojaremos sus cosas al pozo apestoso. Muy bien, Crotley. Baja el carro al pozo apestoso. No te preocupes, Guacapato. Guardé una botella de baño de burbujas para nosotros. ¿Crotley? Sí, sucia Dema. Jill, tengo una idea. Al ogro le gustan los baños de burbujas. Así que... ¡démosle un baño de burbujas! ¡Exacto! ¡Es perfecta! ¡Rápido! ¡Llénala con agua! ¡Denos su ayuda! Necesitamos 5 tapas de baños de burbuja para la bañera. ¿Cuántas tapas tenemos ahora? ¡3! ¡Correcto! ¡Tenemos 3 tapas! ¡Pero eso no basta! ¡Necesitamos más! ¡Agreguemos 2 tapas más! ¡Contemos! 1, 2, 3, 4, 5! ¡Genial! ¡Ahora tenemos 5 tapas de baño de burbujas! ¡Oye, ogro! ¿Quieres un baño de burbujas? ¡Oh, burbujas! ¡Burbujas! ¡No! ¡Burbujas! ¡No! ¡Burbujas! ¡Sal de esa bañera ¡Burbujas! Ahora mismo! Me gusta estar aquí. ¡Es burbujeante! ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? ¿Qué? ¿Tan mal? ¡Y salpica! ¡Ajá! ¡Salpica! ¿Y está tibia? ¡Sí! ¡Creo que me gusta! ¿Me das jabón, por favor? ¡Gracias! ¡Oh, se siente muy bien estar limpio! ¡Mira, sucia Dema! ¡Guacapato también está limpio! ¡Somos libres! ¡Esto es genial! ¡Todo el pueblo debería saber sobre esto! ¡Todos lo saben! ¡Pero les quitaste sus cosas! ¿Lo hice? ¿En qué estaba pensando? ¡Llevaremos todo de vuelta para que estén limpios! ¡Genial! Y así, volvieron al reino de la limpieza con todos los jabones, champús y pastas de diente que el ogro podía llevar. Gracias a todos por traer otra vez la limpieza a nuestro reino. De nada, Su Majestad. Por la presente decreto que desde ahora en adelante todos practicarán nada más que hábitos saludables. ¡Sí! ¡Cantemos sobre ello! Para estar muy limpio es fácil todos los días. Lo harás y muy saludable será y muy divertido. También te sentirás muy bien. Así. ¡Ah!
cachorro Bubble. Tendrán a su precioso cachorro de vuelta si me devuelven esa joya. Tranquilo, cachorro Baboon. Estás a salvo ahora. Por fin tengo las 7 joyas y puedo convertirme en la criatura marina que quiera. Al fin saldré de esta roca y entonces gobernaré todo el... Disculpe. ¿Qué? Creo que contó mal. ¿De qué estás hablando? 7 guppies, 7 joyas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Solamente hay 6 guppies? ¿Dónde está el séptimo? Justo aquí. Hay un nuevo guppy bajo el mar. ¿Zuli? ¿Eres tú? Ajá. Y tengo la séptima joya. Tráemela, caballito. Está bien. Zuli, ¿qué estás haciendo? Tranquilos, tengo un plan. ¡Oh, finalmente! ¡Esto es fantástico! Y ahora, gracias a ti, ya no seré nunca más una anemomanmem, una anémona, y gobernaré todo el océano. ¿Con amigos así? ¿Quién quiere anémona? Por el poder de las joyas de los 7 mares, me convertiré en un gran tiburón blanco. Dejé la roca y ahora doy miedo, ¿verdad? Podría comérmelos a todos. Aterrador, pero no es lo que yo hubiera hecho. ¿Qué quieres decir? ¿Qué habrías hecho? No lo sé. Me habría convertido en algo más grande. ¿Más grande? Gran idea, gracias. Me convertiré en el animal más grande del océano. Una enorme y gigantesca ballena azul. ¡Ay, no! Muy bien. Ahora me los comeré. En realidad, las ballenas azules solo comen pequeñas criaturas llamadas krill. Además, ellas no tienen dientes. Ella sabe mucho sobre animales. Pero hay un animal que estoy segura que te encantará. Aunque pensándolo bien, puede que no te guste. Sí, me gustará. Dime, ¿cuál es? ¿Cuál es? Zuli, ¿por qué la ayudas? No temas, Molly. Estaremos bien. Siempre que no se convierta en... un dragón de mar. ¿Un qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ay, no! Él me escuchó. Ella dijo, un dragón de mar, mi ama. Un dragón de mar. Suena como la criatura marina más feroz y terrible de todas. Deseo convertirme en un dragón de mar. ¿Dragón de mar? Sí, son familiares de los caballitos de mar. Ah, se me hizo tarde. Adiós. Así que Zuli y sus nuevos amigos llevaron al dragón de mar al arrecife de coral del rey Grouper. Oh, estoy feliz de que hayan vuelto. Sabía que podían hacerlo, Guppies. Ahora los océanos están a salvo de la bruja del mar. No podríamos haberlo hecho sin ti, Zuli. En el agua viven así. No hay lugar mejor aquí, por eso. ¡Saluden! A los animales los saludo. ¡Mi bebé!
¡Mi bebé! ¡No temas, Mamá Rex! ¡Te ayudaremos! ¿Ayudarles? ¿Cómo? ¡Podemos usar rocas! Necesitamos su ayuda para construir un puente, para que Mamá Rex llegue a su bebé. Necesitamos una roca que vaya aquí. ¿Cuál de estas rocas tiene forma cuadrada? ¡Esa! ¡Justo ahí! Bien, esta roca es cuadrada. Es un cubo. Ahora encontremos la roca que encaja aquí. ¿Cuál de estas rocas tiene forma de rectángulo? ¡Esa! ¡Justo ahí! ¡Sí! ¡Esa tiene forma de rectángulo! ¡Gracias por ayudar! ¡Ya voy, cariño! ¡Sí! ¡Gracias por salvar a mi bebé, chicos! ¡De nada! ¿Crees que podemos llegar al show de rocas? ¿El show de rocas? ¿Es eso hoy? ¡Ya tenemos que irnos! ¡Suban, niños! ¡Los llevaré enseguida! ¡Vamos, cariño! ¡Sí! Y así, Bobby y Jill y sus nuevos amigos dinosaurios llegaron al show de rocas. Venir al show de rocas de este año. Y ahora, el momento más esperado. Elegiremos la mejor roca. ¡Tiranosaurio Rex! ¡No teman, por favor! ¡No le harán daño a nadie! Nos trajeron aquí para presentar nuestra roca del concurso. Bien. Tiene sentido. De acuerdo. Muy bien. Damas y caballeros, hay un nuevo participante en competencia. ¿Qué hace a esa roca tan especial? Esa es una roca muy común. Sí, muy común. ¿Muy común? ¡Oh! Denme solo un segundo, ¿sí? ¡Wow! Esta roca sí que es muy dura. ¡Es una buena idea! ¡Tráelo aquí, cariño! ¡A roquear! De Valle Roca es para Gobi y su magnífica geoda. ¡Genial! ¡Sí! Gracias, Valle Roca, y gracias a todos los que me ayudaron hoy. No podría haberlo hecho sin ustedes. Tarjeta del Día de la Amistad del Reino. Ah, parece una muy linda. ¡Dame esa tarjeta! Por favor. No, gracias. Tengo que entregarla.
¡Nunca fallamos! ¡El correo entregamos! ¿Lo dije bien? Bueno, la verdad me temo que no van a poder entregar esta correspondencia. ¡Llévenlas a la basura! Y así, la reina y sus guardias llevaron a la cartera y sus amigos al castillo. Y los lanzaron a todos a la basura. Creo que Alison jamás recibirá su tarjeta del Día de la Amistad. Sí, y tampoco nadie más en el País de las Maravillas. ¿Quién eres tú? Solía ser el cartero en el País de las Maravillas. Hasta que la reina declaró que el Día de la Amistad estaba prohibido. ¿Qué es eso? ¡Deprisa! ¡Vengan conmigo! Sigan este corredor hasta el final. Encontrarán la puerta para salir. ¡Gracias! Pero, ¿por qué nos ayudas? ¡Sí! ¿Por qué las estás ayudando? Bueno, verán. ¡Corran! ¡Eso estuvo cerca! ¡Llegamos! Calle Corona número 15. Aquí es donde vive Alison del País de las Maravillas. ¡Vaya! ¡Miren quién está aquí! ¡No quieren pasar! Bueno, creo que todos irán a la basura. ¡Otra vez! ¿Y qué hay del conejo? ¡Les ayudó a escapar! ¿Eso es cierto? Sí, su majestad. ¡Pero puedo explicarlo! ¡No! ¡Láncenlos a la basura! ¡A todos! Está bien. No importa si nos lanzas a la basura. ¿No importa? ¿Por qué? ¿Parece algo malo? No realmente. Porque igualmente estaremos juntos. Sí, somos amigos. Sí. ¿Lo ves? Puedes intentar deshacerte del Día de la Amistad, pero jamás te desharás de la amistad. ¡Miren eso! ¡Es tan amistoso! ¡Es todo lo que siempre he querido en mi vida! ¡Una amistad así! ¡Por eso quise prohibir el Día de la Amistad! ¡Estaba celosa! ¿Por qué nunca nadie ha enviado una tarjeta del Día de la Amistad a la pobre Alison de Corazones? Un momento. ¿Tú eres Alison? ¿De la calle Corona 15? País de las Maravillas 145. Esa es mi dirección. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo algo para ti. ¡Feliz Día de la Amistad, Alison! ¡Feliz Día de la Amistad para una verdadera y gran amiga! ¡Ja! ¡Qué lindo! Pero, ¿quién me envió esto a mí? Yo no tengo amigos. Yo la envié, su majestad. Por eso los estaba ayudando. Quería que recibiera la tarjeta para que supiera que usted es mi amiga y yo la suya. ¡Ay, conejo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Abrázame! ¡Tengo que abrazarte! Quiero decir que lo siento mucho, pero creo que el Día de la Amistad todavía no termina. ¿No es cierto? ¡Oh, sí! ¡Fiesta del Día de la Amistad en mi casa! ¡Sí! ¡Feliz Día de la Amistad a todos! ¡Feliz Día de la Amistad! Y así, desde ese día en adelante, el Día de la Amistad fue la celebración más importante del País de las Maravillas. Y cada año, la cartera nunca falló y el correo entregó. Y así, todos vivieron felices por siempre. ¿Le gustan las fiestas, verdad, señor Pez? No mucho. Oye, ¿te parece si bailamos? Thank you.
vamos a hacer ahora, Sheriff? No lo sé. ¿Está usted bien? No, ayudante Jill. No lo estoy. Me siento... gruñona. Se contagió. Pensé que una fiesta animaría al señor Gruñón, pero no funcionó. Normalmente sé qué hacer, pero esta vez no. Y eso me hizo sentir tan gruñona. Sí, debo reconocer que en su lugar yo también me sentiría gruñón. Gracias por escucharme. Ahora que lo pienso, hablar de ello me hizo sentir mejor. Muchísimo mejor. ¡Jill! Ya sé cómo podemos ayudar al señor Gruñón. ¿En serio? ¡Sí! Si logramos que el señor Gruñón hable de lo que siente, se sentirá mejor también. ¡Vamos, Jill! ¡Hay un pueblo que salvar! ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¿Le gustaría sentarse y hablar conmigo un minuto? Está bien. Al parecer veo que hoy se siente gruñón. ¿Quiere hablar de ello? Nadie me había preguntado eso. Supongo que yo... Adelante. Bueno, todo empezó esta mañana. Mi desayuno estaba frío. Me golpeé el codo con algo. Y el día fue muy caluroso. Había mucho polvo y el sol se me metió en los ojos. Y bueno, me puso muy gruñón. Parece que tuvo un día difícil. Sí, creo que tuve un mal día. Está bien ser gruñón a veces. Solo hay que hablar de ello. ¿No cree? ¿Qué sucede? ¿Está sonriendo? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi cara? Señor Pez Gruñón, usted está sonriendo. ¿En serio? ¡Es cierto! Gracias, Sheriff. De nada. ¡Hola, cachorro! Damas y caballeros, me enorgullece anunciar que Pueblo Feliz es feliz otra vez. ¡Sí! ¡Patrulla Marina! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Qué pasó? ¿De dónde vino toda esta nieve? ¡Un barco pirata llegó a la bahía y comenzó a lanzarnos nieve! ¿Un pirata lanzando nieve? Solo puede ser un pirata. ¡Ventoso Pit! ¡Oh, no! ¿Esperen, quién? Él hace que nieve donde quiera que vaya. Nadie sabe por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¡Es un mono con lobo rojo! ¡Pobre mono! ¡Tiene mucho frío! Hace mucho frío para él. Debemos hacer algo, capitán. Bueno, han venido al lugar correcto. Bienvenidos a la boutique en la playa de Dema. Tenemos ropa para todos los climas. Ayúdennos a encontrar la mejor ropa para abrigar al mono. ¿Qué tipo de ropa lo hará sentir abrigado? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? ¡Esa! ¡Justo ahí! ¡El gorro y los guantes! ¡Bien! Esta ropa abrigará al mono. Gracias por su ayuda. Aquí tienes, pequeño mono.
No te preocupes, pronto hará calor otra vez. La nieve no dura mucho en el trópico. Vamos, equipo. Tomen más ropa de abrigo. Hay que detener a Ventoso Pip. Y así, la patrulla marina salió a buscar a Ventoso Pit para detenerlo. ¡Prepara el cañón de nieve! ¡Lanzo nieve por... ¡Oh! ¡Es la patrulla marina! ¡Y sus amigos! ¡Vinimos a detenerte! ¡Jamás! ¡Nunca detendrán al Ventoso Pit! Déjenme ir, por favor. Lamento haber congelado todo, pero el calor tropical daña a mi pobre loro. ¿Loro? No es un loro. Es un... pingüino. ¿Ah? Bueno, soy un cabeza hueca. Polly, eres un pingüino. Y este tipo de pingüino vive donde hay frío, no en los trópicos. ¡Perfecto! Prepárense para zarpar hacia el frío y nevado norte. ¡El Ártico! En realidad, los pingüinos como Polly no viven en el norte. Viven en el sur, en la Antártica, que también es muy fría. ¡La Antártica! ¡Me gusta! ¿Nos vamos, Polly? ¡Síguenos, Ventoso Pit! ¡Patrulla Marina! Y así, la patrulla marina llevó al Ventoso Pit a la Antártica, donde existen uno de los climas más fríos del mundo. ¡Todos miren eso! ¡Esto sí que es frío! Es el clima perfecto para mi querida loro, es decir, pingüino, Polly. ¿Alguien quiere más chocolate caliente? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Nos siguen otra vez! ¿Quiénes podrán ser? Usaré mis gafas especiales esta vez. Tienen fotos en sus cascos. Veamos si la computadora descubre de qué son. Hola. Creo que es hora de salir de aquí. Eso estuvo cerca. Ahora veamos quién nos sigue. Las fotos en sus cascos son iguales al símbolo del misterioso doctor Lupina Boca Grande. ¡Oh! ¡Doctor Boca Grande! Sus agentes nos siguen y nuestros amigos desaparecieron. Debemos decirle al señor G. Llamando al señor G. El señor G no puede responder a su llamada. Inténtelo de nuevo más tarde. ¡Sorprendente! Probemos con Rizos Q. ¿Estás buscando a alguien, agente Noni? ¡Doctor Boca Grande! ¡En persona! ¿Por qué no siguen tus agentes? Pregúntale a tus amigos. ¿Mis amigos? Dime, ¿qué hiciste con ellos? ¡Pronto! ¡Sí! ¡Me encuentras antes de que se ponga el sol! ¡Adiósito! ¡Ay, no! Tenemos que averiguar desde dónde contestó.
Necesitamos su ayuda para encontrar al Dr. Boca Grande y rescatar a mis amigos. Según mi computadora, el Dr. Boca Grande está en uno de estos tres lugares del mundo. Un iceberg en el Ártico, una isla en el océano o un desierto. Cuando el Dr. Boca Grande llamó, vi algo detrás de él. Había palmeras y el océano. ¿En qué parte del mundo veríamos palmeras? Jamás en el Ártico. Las palmeras no crecen en la nieve. El Dr. Boca Grande también está cerca del océano. ¿Cuál de estos lugares tiene palmeras y océano? ¿El desierto o la isla? ¡La isla! Cierto. Una isla es tierra rodeada por agua. El Dr. Boca Grande debe estar en esta isla del océano. Gracias por su ayuda. Y así, el agente Noni se dirigió a una isla en medio del océano para rescatar a sus amigos. Vaya, vaya, agente Noni. Te estábamos esperando. ¿Qué hiciste con mis amigos, Dr. Boca Grande? Estás a punto de averiguarlo. Y de hecho... Señor G, ¿qué está haciendo aquí? ¡Oh! Agente Noni. Bueno, yo puedo explicarlo. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, agente Noni! ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy sorprendente. Gracias a todos. Pero esperen, ¿qué pasó con el Dr. Boca Grande? ¿Qué hace él aquí? Lo contratamos para la fiesta. Así es, agente Noni. Pero verás, no soy el Dr. Boca Grande. ¡Soy el DJ Boca Grande! ¡Y le pondré ritmo y sabor a tu fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Noni! ¡Que comience! ¡Geografía! ¡Todo el mundo está! ¡Geografía! Amigo mío, a disfrutar. En cada lugar. ¡Resplandeciente del mundo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Yo lo vi primero! ¿Quién se atreve a entrar a la cueva del zafiro azul más brillante? Para obtener el zafiro, deben responder una pregunta. El zafiro azul más resplandeciente del mundo tiene la forma de un trapecio. ¿Qué formas son las que deben usar para hacer un trapecio? ¿Un trapecio? Creo que... No lo sé. Yo tampoco lo sé. Disculpen. ¿Por qué no intentan resolverlo juntos? ¿Juntos? Esta es nuestra última oportunidad de obtener el deseo. ¿Juntos? ¡Juntos! De acuerdo, necesitamos hacer un trapecio usando esas formas. ¿Qué formas van aquí? ¡Esas! ¡Los triángulos! ¡Así es! ¡Los triángulos! Y ahora necesitamos un rectángulo. ¡Espera! Pero no tenemos un rectángulo como ese. ¿Qué dos formas podemos unir para hacer un rectángulo? ¡Esos dos! ¡Los cuadrados! ¡Sí! ¡Los cuadrados! ¡Lo hicimos! ¡Hicimos un trapecio! ¡Feliz,
gracias por su ayuda. ¡Deprisa! ¡Vamos a pedir nuestro deseo! ¡Wow! ¡Sí que estamos alto! ¡Oh! ¡Usan el tobogán! ¡Es muy divertido! ¿Ven? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias! Y gracias a ustedes por los brazaletes de amistad. ¡Son muy lindos! ¡De nada! Entonces, los tres comerciantes se apresuraron a regresar con la genio con la última de las tres piedras preciosas legendarias. ¡Genio, mira! ¿Ah, qué? ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡El zafiro azul más resplandeciente! ¡Wow! Esto sí que es muy precioso. Pero... ¿no es lo suficientemente precioso? ¡Pero esa era la última piedra preciosa legendaria! ¿Qué podría ser más precioso que eso? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Qué mal! Incluso cuando trabajamos juntos, no obtuvimos el deseo. Sí, pero fue muy divertido. Gracias, Noni. No podríamos haberlo hecho sin ti. No fue nada. Tengan, tomen un brazalete de amistad. ¿En serio? ¡Guau! ¡Oh, mis niños! ¡Eso es lo más precioso del mundo! ¿Un brazalete de amistad? No, no el brazalete, la amistad. La amistad es lo más precioso del mundo. ¡Oiga! ¡Oh, sí! ¡Tiene razón! Pues, díganme su deseo. ¡Oh, ya sé! ¡Deseo tener otra aventura divertida! ¡Sí! ¡Con nuestros amigos! ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Su deseo será concedido! ¡Wow! ¡Súper! Y ahora volveré a mi lámpara para estar sola por otros 1000 años más. ¡Genio! ¡Espera! ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ven con nosotros! Y así, los tres comerciantes aprendieron que aunque la amistad no es brillante, resplandeciente o deslumbrante, es la cosa más preciosa de todo el mundo. ¡Hola, gente del sol! ¿Qué está pasando? Hola, Reina Vima. Dijiste que si puedo hacer oscuro el día, apagarías tu luz de noche, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, prepárate, porque este brillante día soleado está por oscurecerse. Nunca miren directamente al sol, incluso durante un eclipse. Se necesitan lentes especiales para mirar un eclipse sin lastimar sus ojos. Y ahora, todos, pónganse sus lentes especiales para eclipse. Y miren mientras... Lo sabía. Nada va a pasar. Molly, está comenzando. Ahora observa cómo el día se vuelve oscuro. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Tú,
ganas, Reina Molly. Hiciste que se oscureciera durante el día, así que apagaremos nuestra luz en la noche. ¿Pero cómo hiciste eso? No lo hice yo realmente. Solo fue la luna bloqueando el sol por algunos momentos. No me gusta la noche. Oigan, ¿saben algo? Si vinieran a una de nuestras noches de películas, apuesto a que también les gustaría la noche. ¿Podemos? ¡Hecho! ¡Sí! Y así la gente del sol asistió a su primera noche de películas. ¡Película! Hola y bienvenidos a las noches de películas. Sobre todo a nuestros amigos y vecinos, la gente del sol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Apaguen las luces, gente del sol! ¡Gracias! Y ahora, ¡que comience la película! ¡Este fue mi mejor papel! ¡Esta me encanta! ¡Yo le pongo dos pinzas arriba! ¡Ah! ¡Tenías razón! ¡La noche es lo máximo! ¡Shh! Estoy coleccionando rocas. Esta es mi colección de rocas. Miren, esta es suave y esta es áspera. Y ahí tengo una muy brillante. No tengo una como esta. La voy a poner aquí. Me gusta coleccionar rocas. ¡Guau! Échale un vistazo. Vamos a ver. Hola, ¿qué están mirando? Estamos viendo la luna. ¿La luna? ¿Ustedes ven la luna? ¡Ahí está! Sí, la luna está ahí arriba y está muy lejos de aquí. Pero mírala a través del telescopio. Está bien. Ahora pareciera que está muy cerca. Los telescopios hacen que las cosas que están muy lejos se vean más cerca. ¡Fantástico, ¿verdad? Ajá. ¿Habrá rocas en la luna? ¿Rocas? Por supuesto que sí. Si alguna vez voy a la luna, traeré una para mi colección de rocas. Gracias por dejarme usar su telescopio. No hay de qué. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Goby! ¿No estás olvidando algo? ¡Oh! ¡Mi colección! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestro planetario! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren el cielo! ¡Adelante, niños! ¡Tomen asiento! ¿Cómo estás, Goby? Veo que trajiste tu colección de ropa. ¡Ajá! ¡Por si encuentro una roca lunar! Ahora todos miren hacia arriba y prepárense para viajar por el Sistema Solar. ¿En verdad vamos a ir al espacio exterior? No, pero van a sentirlo de verdad. ¡Wow! ¡Súper! La Tierra, el planeta que llamamos hogar. Pero esta noche dejaremos nuestro hogar y viajaremos por el cielo. Y juntos exploraremos el Sistema Solar. Ahora vamos. Asteroides y cometas brillantes con muchas estrellas pueden verse. Espacio hermoso es, en el todo resplandece. Increíble es lo que ves. Ya la luna al fin ya se llegó. Tal vez pronto en Marte estarás. La luna y el sol no están muy lejos. Un gran viaje es. Hemos llegado hasta el borde del Sistema Solar. Y ahora no sé cómo volveremos a casa. ¿Estamos perdidos? ¿Estamos perdidos? Necesitamos su ayuda. ¿Cuál es el planeta Tierra?
de aquí! ¡Ese es la Tierra! ¡Tierra, hermosa Tierra! ¡Es el hogar de todos nosotros! ¡En ella yo estaré! ¡Muy hermosa es! ¡Hurra! Esperamos que hayan disfrutado el viaje por el Sistema Solar. Gracias por venir y esperamos volver a verlos muy pronto. ¡Gracias! ¡Estuvo fantástico! ¡Gracias! ¡Adiós!